En el día de hoy, dentro de las actividades que tenemos, inauguramos un espacio vital para toda la comunidad educativa, que es nuestro espacio de lectura. ¿Sí? El Plan Nacional de Lectura y Escritura inicia hoy su apertura, a pesar de que ya estamos funcionando en ese orden de ideas, con la presentación pública de nuestra biblioteca. Es un acto que se llevará a cabo bajo la tutela de todos los funcionarios del programa nacional denominado Todos Aprender, con la profesora Dubis Medina. Muy buenos días, queridos estudiantes, padres de familia, estimados docentes, señor coordinador, señor rector, asistentes todos. En estos momentos, como lo dijo la profesora Carmen Cantillo, no les habla la tutora Dubis Medina, sino el que les habla el ser humano. Esa persona que siente que su corazón está henchido de alegría al verme unido a un grupo selecto de personas que siempre buscan crecer. Crecer personalmente, crecer académicamente, crecer culturalmente para poder convivir en armonía con el mundo. Me siento regocijada, mi corazón rebosa de alegría y por eso quiero que cada uno de ustedes en este día, en el marco de la primera Feria del Conocimiento realizada en esta magna institución Alfonso Araújo Cotes, una institución que se ha robado mis afectos, una institución que en su interior posee innumerables seres humanos con una capacidad grande, grande de aprender, con una capacidad grande de amar y con una capacidad grande de convivir. Queridos estudiantes, esta jornada titulada Primera Feria del Conocimiento contiene en cada uno de sus espacios, en cada uno de sus rincones, innumerables actividades que fueron preparadas con amor, que fueron preparadas con gran deseo de poderle mostrar a ustedes lo que hacen ustedes mismos. Nuestra institución es rica, rica en cantidades de acciones y nosotros no las conocemos. Diariamente al interior de las aulas ustedes, estas personas maravillosas que tengo enfrente, realizan actividades que quedan ahí, al interior de las aulas. Hoy las vamos a conocer. Después de terminado este encuentro en la cancha, los invitamos a cada uno a que se pasee por los diferentes stands y observen todo lo que ustedes hacen. De hecho, no puedo dejar de invitarlos personalmente y en masa a la inauguración de nuestra biblioteca, al lanzamiento oficial de la colección Semilla, un grupo de libros destinados para ustedes, los chicos, los grandes y los mayores. 256 obras que ustedes pueden tener al alcance de sus manos, obras poéticas, cuentos, tecnología, arte, sociales, naturales, en fin, libros que van a estar al alcance de ustedes. En el segundo piso donde funciona la biblioteca, los vamos a estar esperando. Vamos a recorrer nuestra institución y vamos a llenar nuestros sentidos de conocimiento, de placer, de cultura y de felicidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que sigan cosechando éxitos en esta institución. ¡Feliz económico!
familia y docentes. Quinto, recorrido por la colección. Sexto, entrega de dulces a aquellos estudiantes que hayan sido obedientes. Séptimo, finalización. Pertenezco al programa, ya ustedes lo conocen, ¿cuál es el programa? Todos a aprender. En ese programa, el Ministerio de Educación Nacional les regaló, les envía toda esta cantidad de libros que tienen a su izquierda, a su derecha y al fondo. Esos libros se llaman Colección Semilla y son para ustedes. De hecho, muchos lo conocen y los han leído, pero nunca han venido a la biblioteca a pasar un rato leyéndolos y haciendo todo lo que se hace con un bonito libro. Se llama Colección Semilla. Es un grupo de libros que les va a ayudar a divertirse. A partir de hoy, la biblioteca va a estar al servicio de ustedes. Los días lunes va a venir preescolar y primero, si desean venir. Los días martes va a venir segundo y tercero. Y los días miércoles, tercero, cuarto y quinto. Porque los días jueves y viernes van a estar al servicio de los estudiantes de la básica secundaria. Juntó varios huevos de oro. Los recogió y los llevó al pueblo para venderlos a los aldeanos. Los compraron rápidamente y pidieron más. Entonces el granjero volvió a su casa y le pidió a la pobre gallinita que pusiera más huevos para que él pudiera seguir vendiendo. No te temo, y además no eres un mosquito. Se acercó el león y le dijo: haciendo sonar su zumbido, cayó el mosquito sobre el león, picándole repentinamente donde ya tenía pelo. Thank you.
Utilizando el candral, usted va a construir esta figura. Thank you.